Hola, un saludo a todos. Soy profesor de tiempo completo de la Universidad Distrital, docente e investigador. Mi nombre es Pedro Ignacio de Asa y desarrollo un proyecto de investigación a largo plazo, hace más de una década, en los que he tratado diversos temas en el contexto de la investigación de la evolución de los núcleos cometarios en el contexto del sistema solar. Y este trabajo ha dado lugar a varias publicaciones en revistas indexadas, en memorias de congresos y diversos eventos científicos nacionales e internacionales. Hoy les voy a presentar uno de estos temas, de los varios que he abordado en el proceso de investigación, tratando de explorar la conducta física, la evolución y la actividad de los núcleos cometarios en el sistema solar y la posibilidad de que estos núcleos cometarios sean miembros comunes, sean componentes comunes en otros sistemas solares. El tema del cual les hablaré hoy es sobre la evolución dinámica de los cometas cuasi-Hildas, que son objetos particulares del sistema solar. En concreto, son cometas que pertenecen a la familia de Júpiter, pero tienen unas connotaciones y unas características físicas muy especiales. Para contextualizarnos, iniciaremos afirmando que existen hasta cometas en órbitas asteroidales y asteroides en órbitas cometarias. Es decir, que existen asteroides que pueden estar ocupando órbitas que dinámicamente no le corresponden. Y también existen cometas que pueden estar ocupando órbitas que dinámicamente no le corresponden. Los cometas que están localizados en órbitas asteroidales están marcados en la diapositiva, en la imagen que están observando, en órbitas alrededor del Sol, marcadas con color rojo. Y otros cometas que no están en esas órbitas asteroidales, cometas populares como el Halley y el Tempest, que están también allí en esta diapositiva. Pero como podrán observar, las órbitas marcadas en rojo que corresponden a cometas que ocupan órbitas asteroidales se hallan en esta gráfica en la región del cinturón principal de asteroides, conformando como una especie de cinturón principal de cometas. Los cometas cuasi-Hildas están localizados entonces en órbitas asteroidales. El denominativo cuasi-Hildas comets, el denominativo cometas cuasi-Hildas, tiene su origen en sus características orbitales. Estos cometas están localizados en una zona orbital que le corresponde a los asteroides denominados Hildas. ¿Y quiénes son los asteroides Hildas? Los asteroides Hildas son asteroides localizados entre el borde exterior del cinturón principal de asteroides y la órbita de Júpiter. En la diapositiva se muestran marcados como puntos negros, formando una curiosa figura geométrica con ángulos aproximadamente de 120 grados. Es decir, distribuyéndose en tres puntos a lo largo de la órbita. Y estos asteroides se mueven, tienen una dinámica estable a causa de que están localizados en una zona de movimiento medio con resonancia con Júpiter. Las asteroides Hildas están localizados entonces
en rangos de semiejes mayores que van de 3.7 a 4.2 unidades astronómicas y con excentricidades menores o iguales que 0.3 e inclinaciones menores que 20 grados. Ese tipo de asteroides, que como ya lo dijimos, se encuentran en una zona de movimiento medio resonante con Júpiter. ¿Qué quiere decir esto? Coloquialmente quiere decir que mientras Júpiter ejecuta dos vueltas alrededor del Sol, estos asteroides hacen tres vueltas alrededor del Sol. Y entonces se dice que están en resonancia 3 a 2. Estos cometas han sido extensamente estudiados por diversos grupos de investigación porque son importantes en el establecimiento de las características globales de la dinámica de los objetos menores en el sistema solar. Pero sigamos concretando la comparación de los cometas que vamos a estudiar con los objetos vecinos a estos cometas, o con los cometas, con los objetos que comparten esa región en el sistema solar con los cometas cuasi-guildas. En la gráfica observamos entonces la órbita de Júpiter, la órbita de Júpiter. Detrás de Júpiter encontramos entonces los asteroides conocidos como los griegos y delante de Júpiter los troyanos, marcados en azul griegos y troyanos, y las Hildas, los asteroides Hildas, que se distribuyen, como ya lo dijimos antes, entre la órbita, entre el borde exterior del cinturón principal de asteroides y la órbita de Júpiter, formando una curiosa geometría en esta gran región del sistema solar. Entonces, los cometas cuasi-guildas son cometas que se hallan en zonas orbitales que le corresponden a los asteroides Hildas. En la gráfica podemos observar las órbitas de los últimos cuasi-guildas clasificados, es decir, los últimos cuasi-guildas descubiertos en las últimas 2 décadas, marcados con órbitas verdes. Y los asteroides Hildas y algunos cometas marcados con órbitas rojas que corresponden a los emblemáticos y tradicionales objetos cometarios cuasi-Hildas que fueron descubiertos ya hace varias décadas y que fueron los primeros cometas cuasi-Hildas clasificados en la historia de la investigación científica de estos objetos. Una lista de los más populares y conocidos en el mundo científico de los cometas cuasi-guildas. Encontramos entonces el 39P Oterma, el 39P Oterma Super 2, el 74P Smirnova-Charrin, el 77P Langmuir, el Yeris, el Hellin-Romart-Crocker, el Chomaker-Levy 9, que se descubrió recientemente en este milenio, que el famoso y legendario cometa que colisionó con Júpiter y terminó sus días capturado en esa órbita, realmente fue un cometa cuasi-Hilda. Sea, un cometa que, situado en órbitas asteroidales, concretamente en las órbitas de los asteroides Hildas, capturado por la gravitación de Júpiter y conducido a colisionar dramáticamente contra la superficie de Júpiter después de haberse fragmentado en más de 600 fragmentos, de los cuales se estudiaron 21 fragmentos. El Whipple, el Hellin-Roman, el Chomaker-Levy 3, el Chomaker-Levy 8, Uchida-Muromachi, el Catalina,
1999, los dos linear. Y bueno, esta es una lista básica, fundamental. Los cometas y los cometas cuasi-hildas más conocidos hasta la fecha. Estas son algunas de las órbitas de los cometas cuasi-hildas, los más conocidos, los más populares. La forma como se mueven situados en esas órbitas asteroidales y situados en estas, veremos entonces que son órbitas inestables. En resumen, los cometas cuasi-hildas son cometas de la familia de Júpiter, localizados en órbitas asteroidales, en una región correspondiente a los asteroides Hildas, con semiejes mayores entre 3.7 y 4.2 unidades astronómicas, con bajas excentricidades del orden de 0.3 y inclinaciones menores que 20 grados, y en una zona de movimiento medio resonante con Júpiter, 3 a 2. Entonces esos cometas cuasi-hildas interactúan fuertemente con Júpiter, experimentando perturbaciones en su movimiento orbital. Muchos de esos cuasi-hildas, la mayoría de esos cuasi-hildas, son lanzados a regiones más externas del sistema solar, al cinturón de Kuiper, al disco disperso o incluso a la nube de Oort. ¿Sí? O en muchas ocasiones son expulsados del sistema solar. Pero hay un aspecto también muy importante: cerca del 8% de esos cometas son inducidos dinámicamente a una colisión con Júpiter. Lo que le ocurrió precisamente al cometa Chomeker-Levy 9, que colisionó con Júpiter a mediados del año 1994 y que fue el primer evento de colisión de un objeto menor, en particular de un cometa, con un objeto planetario de nuestro sistema solar. Entonces, estas características erigen a estos objetos denominados cuasi-hildas como objetos emblemáticos del caos y la complejidad en el interior del sistema solar. Vamos a explorar un poquito la evolución dinámica de los cometas cuasi-hildas. La evolución dinámica de los objetos menores en el sistema solar y en general de todo el sistema solar es un problema de n cuerpos que se inscribe en el contexto de la física de Newton. Entonces, por ello, como observarán, tenemos aquí una forma generalizada de la ecuación de Newton, que normalmente es la usual en los códigos de simulación de la dinámica orbital de objetos menores en el sistema solar y de los objetos en general que están capturados en el campo gravitacional del Sol. Entonces, se ha mencionado esa ecuación porque los algoritmos numéricos que existen están escritos para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer grado. Y nosotros tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias de grado n, pero matemáticamente sabemos que siempre desde un grado superior se pueden acoplar n ecuaciones de primer grado para representar esas ecuaciones diferenciales ordinarias de grado n. En el caso del sistema solar, pues nosotros tenemos una ecuación de orden 2 en el caso de la ecuación de Newton, y siempre podremos expresar la aceleración, que es la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, la podremos expresar en como que la velocidad, que es la variación temporal de la posición, y se puede expresar la aceleración como la variación temporal de la velocidad. Y en forma general, en términos de una teoría de campo, como el gradiente negativo del potencial. Entonces, ese tipo de relaciones nos permiten siempre reducir un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias de grado n
a un conjunto acoplado de ecuaciones de primer orden. Y en esos términos, entonces, han surgido muchos métodos, variados métodos numéricos, para resolver de manera aproximada un problema de n cuerpos en un sistema gravitacional, como es el caso del sistema solar. Y en el presente estudio se ha optado por utilizar un integrador llamado leapfrog, o sea, en español es el integrador salto de rana, por la forma esquemática como se puede representar la expansión y la posterior aplicación del método numérico. Entonces, si observan ustedes, la velocidad parte con la velocidad inicia a partir de un n más un medio y la posición inicia a partir de un n más uno. Entonces, representada gráficamente, un desacoplamiento que precisamente dio origen al nombre del método numérico, porque mientras la posición va en este desacople, la velocidad va en diferente de la posición en el desarrollo, pues, del método numérico. Y por eso yo como resultado el origen del nombre como el integrador salto de rana. Mencionemos aquí entonces los elementos orbitales. Generalmente la idea que tiene la persona que no está directamente relacionada con este tipo de ciencia, cuando percibe o lee artículos, normalmente tiene la idea de que una órbita de un objeto, por ejemplo, en el sistema solar no varía, y en realidad esas órbitas varían, tanto las de los planetas como las de los objetos menores y cualquier otro objeto del sistema solar. Y precisamente estos objetos menores del sistema solar, como los cometas o los asteroides, tienen unas órbitas que varían dramáticamente a lo largo de miles o de millones de años. O sea, si esas órbitas varían, quiere decir que varían los elementos orbitales en el dominio del tiempo. Y este conjunto de ecuaciones que tenemos aquí nos muestran entonces la variación en el dominio del tiempo del semieje mayor, de la excentricidad, de la inclinación, del argumento del perihelio, del nodo ascendente y de la anomalía media. Son las ecuaciones más básicas de variación de elementos orbitales. Obviamente en nuestros días se aplican métodos bastante más sofisticados, por ejemplo, la expansión en serie del teorema de Lie, al ser el teorema de Lie un invariante canónico, permite precisamente ser usado para encontrar soluciones de las ecuaciones canónicas de movimiento de un objeto en el sistema solar. Entonces, adecuadamente se puede utilizar el teorema de Lie como invariante canónico para resolver cada una de las ecuaciones que constituyen el conjunto de seis ecuaciones, el conjunto de ecuaciones canónicas de movimiento, para encontrar una expansión que varía en el tiempo para cada uno de estos elementos orbitales. Y entonces se obtiene un conjunto, bueno, a causa de todo el desarrollo de 18 ecuaciones fundamentales, cada una de ellas que tienen que ver con el modelo teórico, con la determinación observacional de los elementos orbitales y con el cálculo a partir de las observaciones de esas perturbaciones que sufren esos objetos menores. Y el teorema de Lie precisamente es una de las herramientas no solamente más usuales en el
desarrollo moderno de estas investigaciones, sino que también es una herramienta bastante eficiente. Vemos entonces acá que se ha construido un código que en Python que explora la base de datos del servidor NASA Horizons para bajar los datos del baricentro de cada uno de los objetos del sistema solar, Sol y 8 planetas, para construir un archivo con esos elementos orbitales, con esos baricentros, que va a ser utilizado en el código para el cálculo de la variación temporal de cada uno de los elementos orbitales a causa de esa influencia de cada uno de esos planetas y el Sol, es decir, del conjunto de objetos grandes del sistema solar. El código, al correr, entonces ha obtenido, nos está mostrando allí una gráfica de uno de esos cometas cuasi-Hildas, y observarán ustedes que es una gráfica que nos está mostrando en la gráfica superior el semieje mayor del objeto en el dominio del tiempo, y en la inferior la excentricidad en función del tiempo. Y como se observa, no es una variación regular, no es una variación armónica. ¿Y esto qué está implicando? Esto está implicando sencillamente que ese objeto no es estable en esa órbita. Ya vamos a comparar ese tipo de conducta física, fundamentalmente el semieje mayor y la excentricidad, que son los elementos orbitales que más patéticamente nos muestran esas conductas caóticas y complejas de objetos menores en el sistema solar, con objetos que sí están en órbitas estables en el sistema solar. Bueno, pero antes de explicar eso, veamos que allá en el código, precisamente vimos en las tres primeras líneas del código que estábamos importando unos repositorios, y entre ellos el primero que estábamos importando es un repositorio denominado Ribbon, y he querido poner esta diapositiva aquí en español precisamente por la importancia de las reseñas del autor de ese repositorio, que es el doctor Hanno Rein, director del Observatorio de la Universidad de Ontario, en Canadá, quien nos dice que las características muy generales, muy globales de Ribbon. Y entonces nos dice algo muy importante en la ciencia de nuestros días. Ribbon es de código abierto y siempre será de código abierto. Además, todo el desarrollo se hace a la intemperie. No hay ramas secretas de desarrollo disponible para los colaboradores. No creo que los secretos y la ciencia funcionen bien juntos. Son palabras muy importantes del líder de este repositorio, que cuenta con cerca de más de 30.000 o más líneas, que es un repositorio que se está convirtiendo prácticamente en un estándar de las ciencias del sistema solar. Es un proyecto comunitario, abierto, libre. Bueno, y la estructura de ese repositorio tiene tres grandes constituyentes: los integradores, que son varios, cerca de una decena de integradores en el mundo de la mecánica celeste. El otro constituyente es las técnicas teóricas del discurso conceptual y el formalismo matemático de la gravitación, y las técnicas colisionales. Esa es la gran estructura de Ribbon. Entonces, observen bien que una versión simplificada del código, para poder tener un panorama general de ese código, importamos Ribbon, el código del que estamos hablando, importamos un reconocido y legendaria librería de Python, nativa de Python, el NumPy, que es una librería que nos permite
el desarrollo de cálculo numérico masivo, funciones matemáticas y más. Importamos una herramienta en particular del Matplotlib, que es el PyPlot. Definimos invocamos el simulador de Ribbon de forma genérica. Adicionamos mediante las herramientas internas de Ribbon los elementos orbitales y los baricentros de cada uno de los objetos del sistema solar: el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y los importamos desde el 2018-02-10 y para establecer las condiciones iniciales. Generamos un archivo llamado ss.bind, que es el que va a utilizar el código, e incluimos los elementos orbitales básicos del objeto a estudiar. En este caso, entonces, pues este objeto del ejemplo tiene una anomalía media, tiene un semieje mayor, un argumento del perihelio, un ángulo del nodo ascendente y una excentricidad y una inclinación que hemos incluido como los datos del objeto. Y entonces ya incluimos entonces los mecanismos matemáticos y diferenciales y el integrador, el leapfrog que habíamos mencionado, el salto de rana, para una iteración dominada por n, ¿sí? Y un tiempo en el cual vamos a simular, que en este caso es apenas de 100.000 años, ¿sí? De 100.000 años, y solamente vamos a graficar, pudiéramos graficar todos los elementos orbitales en función del tiempo, pero fundamentalmente los elementos, como lo dijimos, los más patéticos, los que de manera más particular nos muestran diáfanamente la conducta dinámica del objeto y su carácter caótico y complejo, son el semieje mayor y la excentricidad. Introducimos el ambiente de la figura gráfica, ponemos las etiquetas y ordenamos la gráfica. Esta es apenas una versión simplificada del código. Obviamente que el código puede contener 10, 20, 30 cometas cuasi-hildas que van a ser simulados a un mismo tiempo, y pues eso implica un costo de máquina, ¿no? Sin embargo, aquí vamos a mostrar lo que habíamos prometido. Un asteroide Hilda en un movimiento de resonancia media, en una zona de movimiento de resonancia, está en una órbita estable. Observen el semieje mayor en el dominio del tiempo. Varía armónicamente en el tiempo. Se mantiene en un rango de variabilidad estable. Entre, por ejemplo, en la gráfica, entre aproximadamente 3.9 y 4.05. Y la excentricidad varía armónicamente y varía globalmente como funciona a largo término, pero se mantiene en un rango, se mantiene estable, o como nosotros decimos, resuena en la órbita, mantiene su resonancia en la órbita. Se mantiene estable en la órbita. ¿Quién es este? El asteroide 153 Hilda. Se encuentra en una órbita estable, en resonancia 3 a 2 con Júpiter. Mientras que miremos este cometa cuasi-Hilda, que es el cometa 231 P linear NIR. Observen que no hay una regularidad. O sea, si vemos la conducta del semieje mayor en el dominio del tiempo, no hay una regularidad. No hay una estabilidad en esas variaciones, y sus variaciones son muy grandes, en un rango bastante grande comparado con el caso de un objeto estable. Miren que varía, por ejemplo, aquí estaba en 4, se mantiene un poquito, sube, pero aquí, por ejemplo, después de 4.000 años, esto ya está, hay un delta temporal en el que se mantiene aproximadamente a 8 unidades astronómicas, o sea, por allá muy cerca de Saturno. Lo mismo la excentricidad, varía ostensiblemente. Y vemos a un mayor rango en el dominio del tiempo,
el asteroide 153 Hilda, ¿cómo se mantiene? Aquí está simulado a 10 millones de años. Tanto el semieje mayor como la excentricidad, y obviamente los otros elementos orbitales se mantienen en una estabilidad, se mantienen en resonancia, resuenan en la órbita. ¿Sí? Mientras que el cometa 231P Linear-Near, miren lo que pasa en 1 millón de años. El cometa se mantiene estable aproximadamente, como es una simulación ya a 1 millón de años, pero observen lo que pasa en 800.000 años. El cometa empieza a sufrir enormes variaciones. Aquí, por ejemplo, es lanzado a 16 unidades astronómicas, o sea, al exterior del sistema solar. Es lanzado concretamente a la región cercana al borde interno del cinturón de Kuiper. La excentricidad varía. Lo vemos aquí a 10 a las 7 millones de años. Miren bien, perdón, a 10 a 10 millones de años, cómo es expulsado del sistema solar. Y eso nos lo reconfirma la excentricidad, que empieza a aumentar dramáticamente, o sea, nos confirma que ese objeto va a terminar fuera del sistema solar. Observaciones de ese cometa, por ejemplo, el 39P Oterma, esa simulación es a 1000 años, el semieje mayor en función del tiempo, la excentricidad en función del tiempo, aunque no presenta una regularidad. A 10.000 años, a 50.000 años, y observen lo que pasa en esta simulación, semieje mayor en función del tiempo, un poco más allá de 30.000 años, un poco más allá de 30.000 años, el cometa es lanzado al borde más externo del sistema solar. Pero la excentricidad nos muestra que es expulsado del sistema solar, el 39P Oterma. Entonces observen bien que parece ser que ese cometa se va a mantener allá en el borde mismo del sistema solar. O sea, fuera del sistema solar, pero en el borde mismo del sistema solar. ¿Sí? Recientemente, como les decía, el cometa Chomsky-Levy-9 fue confirmado como un cometa cuasi-Hilda. Este cometa fue descubierto por los esposos Chomsky y el colega de ellos, David Levy, en unas imágenes que fueron tomadas el 24 de marzo de 1993, con la cámara Smith de uno de los telescopios del Monte Palomar. Esta imagen, que fue tomada por el telescopio espacial Hubble, muestra los fragmentos más importantes dirigiéndose a la superficie de Júpiter, donde finalmente colisionaron contra ese planeta. Entonces, veamos una pequeña animación de cómo ocurrió esa colisión de los fragmentos del cometa Chomsky-Levy contra el planeta Júpiter. Entonces, como ven, esta es una brevísima introducción al problema de los cuasi-Hildas, que son objetos que por sus características abren un espectro de posibilidades en la investigación científica en el ámbito de la dinámica de los objetos menores del sistema solar, en particular de la dinámica cometaria. Abre posibilidades para las personas que están interesadas en tratar problemas de caos y complejidad y buscan ejemplos para tratar esos problemas y mostrar fundamentalmente métodos y técnicas y últimos avances en la teoría del caos y la complejidad. Estos cometas son un buenísimo problema para tratar esos
métodos recientes del caos y la complejidad. ¿Sí? Y son un buenísimo problema para estudiar la evolución dinámica del sistema solar, la evolución dinámica de los objetos menores, de los asteroides en particular, de los cometas y de los objetos menores del sistema solar. Entonces, muy amables, muchísimas gracias por haber escuchado esta brevísima introducción de este tema apasionante que estoy desarrollando en la actualidad. Muy amables, muchísimas gracias y hasta luego a todos. Thank you.